señores, bienvenidos a Nada Que Hacer. El día de hoy les voy a mostrar cómo pueden hacer un molde de su cara para después hacer máscaras que están súper interesantes. No estamos inventando nada nuevo, pero me parece que son ideas muy buenas que quería intentar. Así que vamos a ver cómo es que las hice. Solo necesitamos venda de yeso, vaselín y agua. Muy bien, así que vamos a abrir nuestra venda de yeso. Puede ser de cualquier tamaño, yo compré este, que mide unos 10 centímetros de ancho más o menos. Me parece que con un rollo es suficiente, uno de 10 centímetros. Pueden comprar del tamaño que quieran, porque al final lo que vamos a hacer es abrirla. Vean, está toda cubierta de yeso. Y lo que vamos a hacer es tratar de cortar cuadritos. Tal vez algunas partes largas para las partes largas frente. Tal vez algunas más delgadas para la nariz. Y vamos a hacer algunas piezas de este tamaño, alargadas y algunas cuadradas, ¿ok? Así que vamos a cortar varias. Y ya que cortamos todas nuestras piezas, es tan sencillo como tomar un poco de agua, meterlas para que se humedezcan, a que digamos que el agua les entre bien, y lo que va a suceder es que se van a hacer suaves, ¿lo ven? Y obviamente el yeso no se va a caer tan fácil, obviamente si lo tallamos y se cae, pero este es el momento en el que ahora sí lo vamos a poner sobre nuestra piel. Ok, ahora viene la parte que, tiré un poco de agua. Viene la parte divertida, bueno, no tan divertida para mí. Hay que quitarse los lentes y necesitamos vaselina o una crema muy, muy grasosa. Y si pueden, bueno, si son hombres o también hay mujeres con barba, pero lo importante es que no tengan vello en la cara o tengan la menor cantidad posible. Así que tienen que ponerse esto como un medio para que no se les pegue el yeso a la cara. Entonces yo voy a abrir esta cosa, vaselina, creo que es lo que mejor funciona. Entonces nos vamos a poner bastante por toda la cara. Por cierto, si tienen alguien que les ayude, está muy bien. Y si no, pues obviamente necesitan un espejo. Yo estoy utilizando la pantalla de la cámara como espejo y está un poco pequeña, así que no veo muy bien. Traten de ponerse la vaselina especialmente en donde tienen más cabello, o sea, en las cejas. Voy a ver un poco extraño, pero bueno, todo sea en nombre de hacer una máscara para ustedes y mostrarles cómo es que sea. También les recomiendo que aquí en la orilla, los que tienen más cabello, se lo pongan para que no se les pegue la máscara ahí. Todo esto es bien fácil de encontrar, muy muy económico, así que lo pueden hacer en un día. Es bastante rápido y sencillo y pues un poco divertido. Aunque no muy agradable, hay que darse un buen baño después de esto. Hay varios materiales con los que se puede hacer esto, bueno, lo del molde, pero las vendas de yeso es lo más rápido que, digamos, que se cura o se seca. Porque, por ejemplo, lo pueden hacer con el papel, así como hice la cabeza de Mr. Meeseeks o Deadmau5. La cuestión es que el papel y el pegamento se tardan mucho más tiempo en secarse. Entonces, por ese lado, va a ser un poco incómodo tener el papel esperando a que se seque. Aunque también lo pueden hacer. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios si quieren que haga eso. Podemos intentarlo. Entonces, ya que estoy cubierto de vaselín, ahora sí voy a ir remojando mis bandas. Las voy a ir poniendo sobre mi cara, así, bien sencillo. Es importante que estén remojadas unos cuantos segundos para que el agua se absorba, y ya que se absorbió, bueno, se ponen un poco más suaves y entonces sí, las vamos a ir poniendo. Entonces, ahí vamos. Escurran bien el agua antes de ponérselas para que el agua no escurra por su cara, y traten de, digamos que de ir encimando las capas, que unas se toquen con otras para que una sola pieza no se zafe y se caiga, ¿ok? ¿Ven? A eso me refiero. Aquí que toque y que baje, y entonces no se va a caer porque ya está haciendo como que contacto aquí y es más difícil que se despegue de ahí. Asegúrense de seguir todos los contornos, porque a veces no lo ponemos pero está estirado, entonces péguenlo bien. Y traten de mantener una cara seria, no ser tan expresivos como yo, porque si no, lo empezamos a arrugar, ¿ok? Ok, ya avanzamos un poco. Voy a doblar un poquito. Empiezo a sentir cómo se hace dura. Y de hecho pueden ir tocando donde les hace falta para ponerle más. Ahora, un consejo. Eso que pueden hacer cuando se la quiten, pero si quieren hacerlo desde antes, naturalmente para ponerse la máscara van a necesitar sujetarla de algún lado. Entonces, mi recomendación es que estas partes de aquí las refuercen con más venda de yeso, para que cuando hagan el hoyo y le pongan una cinta, esa parte no se rompa tan fácil, ¿ok?
No se ve tan mal como una máscara así de emergencia para una fiesta. Me gusta, creo que da miedo. Algo más que también pueden hacer es, mientras están poniendo las bandas, ustedes con su mano húmeda pueden hacer esto para alisar la superficie, porque de esa forma queda más lisa y se ven menos cuadritos, y se pueden ver al espejo, revisarse, o quien se los esté poniendo lo puede hacer para hacerlo muy liso. Depende del acabado que quieren que tengan. Si quieren que sea muy liso, pues hay que sobarlo mucho antes de que se haga duro. Y si quieren un acabado más de momia o más descompuesto, que creo que me gusta más, solamente péguenlas y listo. Tienen que esperar a que se seque completamente para poder quitárselo. Se va a secar cuando se empiece a poner frío. Eso va a ser más o menos unos 10 o 15 minutos después de que se pusieron esto. No necesitan muchas capas, unas dos son suficientes. Soy bien expresivo, parezco esa chica de Crepúsculo, ya saben. Alegre, triste, feliz, enamorada, sin ambiciones, con ganas de comerse una dona o unos tacos. Ok, ya esperé unos 10 minutos más o menos. Ya estaba dura, pero quería que se endureciera bien. Se siente frío. Y de hecho ya por aquí puedo hablar un poco mejor. Yo creo que me escuchan mejor. Entonces vamos a empezar a despegarla. Esta es la parte en la que hicieron el trabajo bien. Con la vaselina no van a tener problemas. Yo espero no tener problemas. Vamos a empezar a empujar suave porque no quiero jalarme algo de repente. Creo que no me pueden ver reír, pero me estoy riendo. Ok, ahí viene. Como que hagan expresiones y eso hace que se despegue. No se me ha pegado. O sea, sí siento que se me jalan un poco los cabellos de la barba, pero nada grave. Ahí está el molde de mi cara o la máscara de emergencia que ustedes pueden hacer. La verdad es que se ve muy bien así nada más. Solamente hay que ponerle por aquí unos soportes porque ya quedó dura. Obviamente si se les cae, no es que se quiebre y se abra, pero sí se va a hacer, digamos que más suave. Así que ya estando afuera pueden darle acabados, no sé, ponerle más vendas de yeso encima para reforzarla o taparle huecos. De hecho, se pueden dar cuenta porque la luz traspasa el molde. Entonces pueden reforzarlo ahí. Y me parece que esta máscara, así como está, es muy cómoda porque como se amolda su cara, si la van a traer toda la noche, no les va como que a lastimar, porque las máscaras que compramos ya hechas tienen puntos de apoyo. Entonces, si se dan cuenta, después de un rato de estarlas usando, les duele, no sé, por aquí los cachetes, la frente o algo. Entonces estas máscaras, como son a medida, se apoyan en toda la cara y son sumamente cómodas de usar. Además de que las podemos personalizar como queramos. O sea, a mí lo que pueden hacer es toda la orilla que está un poco burda, pueden recortarla. Justo después de quitársela, pueden tomar las tijeras y darle una recortada para que quede redondeada. Es bien, bien sencillo hacer esto. Ahí está ya toda mi orilla recortada. Entonces ahora está la orilla muy, muy suave. Esté bien seca. Vamos a tratar de limpiar la vaselina que queda por acá adentro, que no es mucha, pero aún así sería bueno quitarla para que cuando nos la pongamos no estemos llenándonos la cara de vaselina. Pueden, a algunos les gusta cubrir la boca. A mí me gustó dejarla abierta y tal vez puedo recortarla para abrirla un poco más, darle forma a los ojos, lo que ustedes quieran. También si ustedes quieren, pueden reforzarla por fuera con papel ahora así y dejarla secar en caso de que quieran una máscara más resistente. No es tan pesada y ya les hablé de la comodidad al utilizar. Pueden ponerle una capa o dos de papel por fuera y eso la va a hacer todavía más resistente, de la misma forma que lo hicimos con el casco de Mr. Meeseeks o de Deadmau5, ¿ok? Así que voy a sacarme un par de moldes más de la cara y les muestro qué pueden hacer con esto, si es que no lo quieren dejar así. He sufrido con los cabellos que se jalan, así que... Ok, ahí está mi cara un poco llena de yeso. Entonces vamos a bañarnos y seguimos. Pequeño paréntesis, cuando ustedes mojen su venda de yeso, no solamente la mojen, obviamente hay que dejarla ahí, solamente unos segundos, no necesita mucho, porque si la dejan adentro, se va a empezar a hacer dura también. Entonces, mucho ojo con eso, no la dejen mucho tiempo. Y después, cuando la saquen y la empiecen a poner en su cara, yo les recomiendo, si se fijan, vean, es como, todavía es, está por partes, está separada, pero si la masajeamos un poco, entonces se empieza a pegar mucho mejor. Entonces, si tenemos dos capas y ponemos una encima de la otra simplemente así, cuando se seque, las capas se van a separar. Lo que tienen que hacer es ponerlo sobre su cara o sobre la forma que ustedes quieren y empezar a masajearlo para que las dos capas y el yeso de las dos capas se empiezan pues a fundir. Y de hecho hasta ya se permanece la forma. Estoy aquí tomando la forma de mi dedo, que es una forma bastante cerrada el ángulo, y aún así mantiene esa forma. Entonces, conforme ponen capas en su cara, vayan haciendo eso para que queden bien pegadas y quede bien firme su máscara, porque si no, después lo que va a pasar es que las capas se van a empezar a abrir. Ven, ya ni siquiera la encuentro. Ahí sí la jalo, ya lo pude separar, pero una vez seco esto va a ser muy difícil separarlo, así que ojo con eso. Muy bien, aquí ya tengo las tres máscaras que hice. Parece que
ya se secaron. Traté de limpiarles por dentro la vaselina que tenían con un poco de papel y sí se alcanzó a quitar, entonces ya te lo puedes poner en la cara y no hay ningún problema. Así que podemos hacer muchas cosas con estas máscaras. Hoy les voy a mostrar algunas ideas. Para la primera me encontré unos cuantos CDs en la casa que ya no se utilizan, tecnología del año de María Candingas. Así que voy a separar algunos. Busquen los que estén menos rayados, que tengan la superficie mejor. Calculo que entre unos 5 o 10 discos nos deben de alcanzar, tal vez menos, pero bueno, yo voy a tomar esos y voy a empezar a recortarlos. Primero la mitad, después tal vez un pequeño triángulo como este, uno más pequeño. Necesitamos piezas de todos los tamaños, ¿ok? Y únicamente queremos piezas de la parte reflejante, ¿ok? Mucho ojo con eso. Creo que ya saben todos a dónde se dirige esto. Lo que tenemos que hacer es tomar diferentes piezas. Vamos a ponerles un poquito de silicón caliente y las vamos a empezar a pegar sobre nuestra máscara. Es un proceso largo y para algunos tedioso, para otros ha de ser cómodo, porque tenemos que ir encontrando la posición en la que vamos a poner todas nuestras piezas para rellenar absolutamente todos los huecos que haya en nuestra máscara. Tenemos que encontrar las piezas que embonan en esos espacios y a veces vamos a necesitar piezas tan pequeñas como una que entre aquí. Por eso es que corté algunas más pequeñas que van a entrar en esos lugares. Tal vez hay otras un poco más grandes que cubran más hacia atrás. Así que poco a poco vamos a ir llenando nuestra máscara con los pedazos de CD. Ok, eso es lo que logré hasta el momento. Como pueden ver, se ve bastante interesante la máscara. Está un poco sucia y hay un poco de estos pelos del silicón caliente. Entonces, la sugerencia para que lo limpien es con un pedazo de tela lo vamos a humedecer con alcohol isopropílico. El alcohol nos va a ayudar a despegar el silicón que no queremos que esté ahí. Y además vamos a limpiar los CDs para que no tengan huellas. ¿Lo ven? Ahí estoy quitando un poco de los cabellos que quedan del silicón y queda así. Entonces, voy a limpiarla toda. Noten que aquí arriba empecé metiendo todo, tratando de embonarlo bien. Y aquí abajo sí encimé un poco encimado. Yo creo que hay dos formas de hacerlo: que todo embone bien o que quede encimado. Son dos efectos diferentes. El encimado también se ve bien, solamente hay que tener cuidado con el silicón de que no se nos salga como en esta parte, porque si no hay que limpiarlo muy bien para que no se note y se vea bien nuestra máscara. Entonces termino de limpiarla y les muestro cómo se ve. Ok, para esta máscara ya necesitamos obviamente nuestra máscara hecha. Escogí la que me quedó un poco más holgada o más suelta, si se fijan está un poco más ancha, entonces esta es la que voy a utilizar. También un poco de pintura roja, pintura verde, y también vamos a necesitar una de esta especie de luz neón, que no es una luz neón, es un cable, pero ahorita les platico un poco más sobre ella y dónde la pueden conseguir. Así que vamos primero a adornar nuestra máscara. Lo primero que hay que hacer es bien sencillo: vamos a abrir nuestra pintura verde. Listo, nuestra pintura verde. Vamos a proteger nuestra mesa y la vamos a pintar toda de verde. Y ya que se secó, ahora vamos a tomar nuestra pintura roja y más o menos vamos a cortarle la cabeza a esta altura. Algo así, necesitamos una línea por ahí. Todo esto de acá arriba va rojo. Y de ahí ya necesitamos un poco de rojo que caiga. Vamos a hacerlo un poco más como grueso. A ver si podemos hacerlo que se vea un poco más natural, porque soy un poco malo para pintar esto de sangre. Y lo dejamos secar. Ahora, de acuerdo a esta imagen que saqué de internet, hay que hacer algunos orificios. Noten cuáles son. Lo pueden encontrar bien fácil ahí en línea. Entonces, yo ya marqué esos puntos, por ahí tal vez alcanzan a ver un poquito en negro. Y simplemente voy a, pues, hacer los orificios con la ayuda de una broca. Si no tienen una broca, digo, esto es para que sea más rápido. Vean, ya está el hueco ahí. Pueden hacerlo tal vez con un exacto o algo puntiagudo y filoso. Digo, esto es más tardado, pero de que quede el hueco, queda. Aunque con el taladro es un poco más limpio, ¿ok?
Bien, ahora vamos ahora sí al cable de luz. Este es un cable de luz que, bueno, le dicen como que cable de luz neón, pero en realidad no es luz neón, solamente es pues, electricidad pasando por un cable que está recubierto y que, bueno, pues, si presionamos por ahí vamos a ver que enciende. Vamos a dejarlo así parpadeando porque quiero que noten algo. Este cable, podemos hacer varias cosas con él. En primera, podemos doblarlo mucho. Digo, la idea no es doblarlo tanto, pero sí podemos doblarlo mucho e incluso podemos quitar la tapa y cortarlo en cualquier lugar. ¿Lo vieron? Y sigue funcionando. Digo, obviamente el pedazo que cortamos ya no lo vamos a poder utilizar, pero es bien versátil este cable y además es bien, bien económico. Lo venden en muchos lugares. Yo les voy a dejar ahí abajo en la descripción el lugar en donde lo compré. Está mucho más económico. Pídanlo por el envío rápido o el envío directo, que tarda unos 15 días máximo, así que están a tiempo para pedirlo. Hay de muchos colores. Me llegó que este es como fluorescente, este es como estilo azul y este verde que me gusta más para la máscara. Entonces este es el que voy a utilizar. La idea pues es pasar este cable por toda la cara para que quede como el de la película. Entonces creo que lo mejor es empezar de arriba hacia abajo para que el cable quede sobre, lo podamos guardar y tengamos este controlador. Este controlador funciona con dos baterías AA y dura bastante. Entonces tiene este botón que es el control que nos ayuda a decirle quédate encendido, parpadea lento o parpadea rápido. Así que tenemos esas funciones. Este cable mide 3 metros y me costó como 80 pesos. Recuerden, ahí se los dejo abajo en la descripción. Entonces voy a empezar a meter esto. Empezando por arriba. Y vamos a ver cuánto me tarda. Muy bien. Ya quedó cocida, no fue tan difícil hacerlo, de hecho pensé que me iba a tardar más, pero si ustedes siguen un patrón definido no va a haber problema, ahorita se los enseño. Vamos a encenderla para que vean cómo se ve. Se ve sumamente bien, como en la película me parece, y brilla bastante. Entonces les voy a mostrar, yo empecé, dejé un pedazo como de unos 30 centímetros de lo que brilla, lo dejé afuera y metí todo por la frente desde atrás hacia adelante. Entonces empecé, pasé por un ojo, después por abajo, crucé, después por abajo, crucé de nuevo, por abajo y volví a cruzar, después pasé al otro lado e hice lo mismo y después me pasé a la boca, aquí abajo lo pueden ver cómo me pasé a la boca, vean, aquí abajo pueden ver cómo me pasé a la boca, aquí sale el último cable y entonces de aquí cruza hasta el otro lado, cruza de nuevo, regresa y entonces desde aquí, a partir de aquí empiezo a hacer los taches o los cruces. Después aquí el frente, que son estas líneas rectas. Y después seguí haciendo los taches o los cruces. Y después salió por aquí, lo pasé por la nariz y después ya me sobró un pedazo que por ahí atoré. Entonces esto lo pueden cubrir con cinta si quieren. Y obviamente este, que va a ser el control que lo vamos a tener escondido pues en nuestra ropa, porque tiene bastante largo, yo creo que son como unos 50 centímetros o más en total, lo vamos a poder esconder. Si ustedes quieren pueden esto fijarlo tal vez en la parte de atrás de la máscara, para que he notado que también tiene como que un poco o una línea en la parte de arriba. Entonces yo no se la voy a poner, lo voy a dejar así y vamos a probarlo así y después les muestro con los picos. Ok, pequeño paréntesis. ¿Dudas comunes con esta máscara? Sí, es muy cómoda de utilizar. No, la luz no te lastima ni te imposibilita ver, porque aunque se nota mucho, el brillo que produce pues no te alcanza a cegar como si fuera un luz LED o algo parecido. Entonces, por ese lado está súper cómodo. Y por dentro, vamos a zafarla, no le he puesto absolutamente nada más que cinta para tapar algunas partes donde no quería que se viera la luz. Pero aquí arriba sí quería que hubiera un poco de verde para que iluminara mis ojos un poco, que se vieran a través de la máscara. Entonces, digo, eso ya lo hacen los taches, pero quería un poco más de luz. Y como esta máscara está hecha a la medida, parecería que esto lastima o que nos va a ser incómodo, pero yo no lo siento. Ya he estado grabando un rato con esto y me parece muy, muy cómodo. Consejo número 2, si al estarla armando o si les quedó muy endeble su máscara y no la quieren hacer más gruesa y dura, yo les recomiendo, fíjense por dentro, le di con un pincel con pegamento blanco por dentro y por fuera y eso hace que sea mucho más resistente y que cuando le hagamos hoyos no se nos empiece a desmoronar. Eso es muy incómodo. Entonces le puse pegamento y me quité de problemas. Bien sencilla de hacerla. Pueden hacerla con una máscara que compren, pero con el molde de la cara creo que es mucho más cómodo. Así que ahora vamos a hacer los picos. En caso de que quieran hacer la Estatua de la Libertad,
para ustedes, para su novia, para quien quieran. Así que vamos a ver eso. Si quieren hacer la versión de la Estatua de la Libertad, pueden utilizar varias cosas. Yo voy a utilizar de esta espuma que viene en los empaques, pues en las cajas de computadoras, estéreos o cosas así. Aunque pueden utilizar cualquier otra espuma. De hecho, ya saben, espuma de este estilo, espuma tal cual. Nada más que no tengo esta, tiene piquitos. Entonces voy a utilizar esta. Y lo único que necesito es, pues, cortar el espacio de la cabeza. Entonces aquí tengo una de las máscaras, lo voy a poner acá. Y más o menos quiero que me llegue a la orilla del ojo, un poco más abajo. Entonces voy a marcar y voy a cortar esa orilla. Lo voy a hacer un poquito más amplio porque estoy un poco más cabezón y esta línea solamente es de mi frente, ¿ok? Entonces pues voy a hacer un poquito más amplio nada más. Y vamos a verificar que entre en mi cabeza. Ahí lo tenemos, está sumamente bien. Entonces ahora voy a hacer otro corte en aro ahí arriba. Este otro lo voy a hacer así a ojo, solamente que pase por arriba y que quede más o menos del mismo ancho. Bien, ahí lo tengo. Bien, ahora vamos a marcar los picos. Tengo este otro pedazo cuadrado que es más o menos del ancho de lo que tengo en la cabeza. De ese largo van a ser los picos. Entonces, a cada uno de los lados vamos a poner una marca cada 3.5 centímetros, ¿ok? Abajo y arriba. Después tomamos nuestra regla y marcamos la esquina, la orilla de hacia abajo, con el primer punto de arriba. Nos saltamos uno y en el siguiente lo unimos también arriba. Y repetimos ahora con el siguiente punto. Y así de fácil tenemos 7 picos. Este de acá no sirve, así que recortamos. Entonces acomodé todo con mis picos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 picos. Puse para ver qué tan largos se veían. Les corté este pedacito y quedan más o menos de unos 22 centímetros de largo. Y para mi cabeza esto mide 26 centímetros de ancho de orilla a orilla, ¿ok? Y la parte de adentro unos 18 centímetros. Pero yo estoy muy cabezón, así que ojo con esto. Pegar esto es bien sencillo. Voy a utilizar silicón caliente. Pongo una bandita de silicón caliente por abajo y lo pegamos. Voy a pegar el de arriba primero para tener como que una base de cuál es el centro y a partir de ahí pegar los demás. De nuevo, ya solo le damos una pintada. Pueden utilizar este verde o un verde más Estatua de la Libertad. En la noche no se nota tanto. No lo tienen que pintar necesariamente bien. Pueden darlo así como lo estoy haciendo para que tenga como que un look más desgastado. Pueden hacerlo como quieran. Como decían en el viejo Art Attack, recuerda, no tiene que ser perfecto. Después creo que esto se explica bastante sencillo. Solamente hay que pegarlo pues por aquí. Dejar un poco de espacio arriba para nuestra cabeza porque yo estoy un poco cabezón. Le acabo de poner el siempre confiable silicón caliente aquí en las orillas. Estoy esperando a que se seque. Bien, señores, ahí están estas dos máscaras que tenía muchas ganas de hacer. Tengo esta tercera, así que cuéntenme ahí abajo en los comentarios qué quieren que haga con ella. La idea que tenga más likes la voy a intentar acá en el canal la primera semana de octubre. Así que vayan a comentarme qué quieren que haga con esta máscara y vemos si me queda o no. Les recomiendo que lo intenten. Allá abajo en la descripción les dejo en dónde conseguí esta cuerda o hilo de neón. Recuerden, las vendas las venden en todas las farmacias grandes, las vendas de yeso. Y como les dije hace rato, si ven que se empieza a desmoronar, píntenla con pegamento blanco para que mantenga todas sus piezas en su lugar antes de ponerle el acabado que hayan elegido, ¿ok? Así que señores, cuéntenme qué les parecieron allá abajo en los comentarios. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer y nos vemos en la próxima.